venido a los juegos de Blas, a mí le hemos encontrado una presentación del libro. Sí, la novia que me había lanzado un libro y eso va existía para la gente de Chuchos Aprendiz. ¿Qué te parece la organización, la presentación? Como siempre los eventos en Lima o en cualquier parte del Perú siempre están mal organizados. Recientemente Jaime Bailey ha salido sorpresivamente. No lo viste, no lo vio. Sorpresivamente y lo que resulta peor es que la gente se ha amontonado y ha hecho un tumulto. Pues. Está esperando que salga Jaime. Gente empujando para ver, gente empujando solo por robarse una foto de Jaime Bailey. Jaime Bailey entró por una puerta allá al fondo. El distinto periodista, ¿qué te dice? ¿Que va a salir o que ya se fue? El distinto periodista está acá porque hay colegas de Canal N. Hay colegas. Y otros, otros medios de comunicación. Reporte Semanal, Panorama con Cayetana Jovín, Cuarto Poder, he visto Planeta Deporte. Y lo que manda todo es que Jaime Bailey ha dejado su programa de Bogotá para venir deportivamente hasta aquí. Lo que puedo decir es que, como siempre, los medios de comunicación peruanos siempre están mal organizados y mal evento, mal organización. Bueno, vas a buscar una opinión musical sobre esto que ha pasado. Es Quiet. Hola. Hola, ¿qué tal? He venido con mis amigos de Choteas Aprendí. La verdad que es muy interesante esta presentación. Me pareció interesante cómo salió Jaime Bailey, ¿verdad? Mi compañera Tenisela. Salió del suelo, de la nada. Sí, la verdad. Salió de los libros. Furtivamente. Abriste un libro de Jaime y salió. Algo así. Bueno, solo quería poner acá. ¿Vas a comprar la novela? ¿Te gustaría comprar novela? ¿Lo que otros no ven? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Ah, quería hacer un anuncio para mis amigos de Choteas Aprendí. Este 21 de abril, la tocada es Quiet, no se la pueden perder. Seguiremos dando información en el blog Choteas Aprendí. Para todos mis amigos, un saludo. Soy Luciano de Quiet. Eso te va a costar el pasaje, ¿eh? Para terminar la nota, yo quiero decir que me parece interesante y estoy esperando que salga Jaime Bailey por esta puerta. Reiner, cuéntanos a toda la gente lo que ha pasado. A mí me parece que las cosas no han ido bien en esta presentación. Yo creo que los periodistas se han amontonado, se han atolondrado. Ahí veo a mi amiga Janet, nunca más, ¿ves? Y bueno, después yo creo que es lo normal, ¿no? En cada presentación, en cada cosa que pasa como esto, siempre los periodistas por buscar la noticia, siempre se caen, empujan a otros, no respetan y bueno, es una lección también para el futuro. ¿Qué opinas sobre lo que ha pasado? O sea, sobre el libro, ¿cómo te pareció el evento? ¿Qué te pareció el evento? ¿Mal organizado? Bueno, me llegó tarde también, ¿no? No había asientos, no había espacio, nos enfocábamos. Y bueno, todavía estamos esperando a Jaime acá. La gente está trincherada. Pato, quiero que le digas a la gente qué hora es y de qué hora estamos aquí. Las 7:47. Hora peruana. Hora punta. Bueno, vamos a seguir esperando a Jaime. Entonces, mire, la gente sigue amontonada, como pueden ver. La gente no se ha desplazado todavía. Hay gente todavía de Canal N y de prensa, gente amontonada. ¿Tiene la esperanza de que Jaime Bailey salga todavía o no? Sí, yo creo que esperamos un rato más y luego nos vamos de shopping. Ok, Reiner, esto fue... Ya la despedida, por favor, Reiner. Esto fue Choteas Aprendí desde la librería. Bueno, estamos en vivo desde el blog Choteas Aprendí, nuestro programa de literatura juvenil con la chica que está... Bueno, ¿puedes decirnos por qué está originando Disturbio? Ah, lo que pasa es que Silvia estuvo acá media hora antes de lo publicado. Habían citado los de prensa y media. Entonces, la chica estuvo acá media hora antes, porque es raro para prensa, porque siempre empieza con una hora de retraso. Entonces, había demasiado gente y generó más caos que era Jaime Bailey, genera más curiosidad. Nadie sabía que estaba acá. Además, en la mañana nos dijeron que Jaime estaba en Bogotá y que regresaba mañana. Súper incómoda por la prensa. Por lo que me dice que estaba nerviosa, ¿no? Y ella misma dijo que estaba muy nerviosa.
esto fue en vivo, Cachetillas Aprendí con la gente. ¿Te iba a pedir una firma autora? Porque la gente decía firma. Ahora no quedamos en ninguna firma autora. ¿Van a programar de repente una para esta semana? Probablemente, es cuestión de coordinar con la autora, ¿no? La invitación decía 7:30 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvió? Lo que pasa es bien sencillo. Yo he venido un montón de gente aquí. Ha sido, de verdad, que si lo hacemos 7:30, 7:45, podría ser hasta peligroso para bienestar de cualquiera. De todos soy yo. Porque ustedes presentaron, digamos, oficialmente lo del libro y a la chica la presentaron en el programa de Jaime Bailey, que no es la persona más representante de la cultura, de repente. No, a ver, como yo dije y repito y ratifico, lo presentamos como cualquier televidente, que ella tenía una amistad con Jaime cercana, pero nos presentamos como televidente, ¿verdad? Ella de ahí en adelante se quedó en silencio hasta el día de hoy. Ahora, no, porque salió también en Luna, en Caretas, en... No, en Caretas también entrevisté en la portada del libro. Están imprimidos? 2.000. 2.000. Ah, ¿pero usar o ese es el... Para empezar, 2.000. Ya, y se espera, se proyectan a cuántos más o menos. Probablemente 2.000 más. 2.000 más. Cuando leyeron la novela, ¿no sospechaban que era sobre Jaime Bailey y ella? No, es que para nada. Nosotros cuando recibimos el manuscrito, de verdad, ¿cuántas personas hasta nos han traído manuscritos acerca de Mario Vargas Llosa? Si no, vamos a pensar que Mario Vargas Llosa es amigo de la persona que escribe, ¿no? O sea, para nada. Simplemente recibimos manuscritos de todo tipo, ¿no? No pensaron que iba a haber tanta expectativa como antes. Para nada, más bien agradecemos a todos los medios que están acá y de verdad que nosotros no esperábamos esto, lo que esperamos es que las ventas se levanten más tarde. ¿Me repite su nombre, por favor? Sandra López. Adelante, tiene, adelante. Oye, como puedes apreciar, se llevó solo libros de la chica Silvia, entonces quiere decir que es un éxito rotundo y no hay ningún libro, se han agotado los ejemplares. No, puedo comprar un libro. En el primer día se han acabado todos los ejemplares. Creo que son todos, ¿no? Sí. ¿Qué quieres decir? Un resumen general de lo que ha pasado hoy día. Bueno, a los amigos del blog Hachotas aprendí. Quiero decirles que la presentación estuvo un poco desordenada, pero hemos logrado hablar con la señora Sandra Muente, que es editora de Silvia. ¿Sandra Muente? ¿Sí? Sandra Muente. ¿Sandra Muente también? También. Bueno, todo chévere, ¿no? Una buena experiencia. Acuérdense, el 21 de abril, muchachos, somos, así que les han metido un saludo para todos.